Hola hermosas, buenas noches, ¿cómo estamos? Bonita noche chicas, ya las extrañaba. ¿Cómo andamos? ¿Cómo, cómo andamos chicas? ¿Cómo estamos chicas? Buenas noches hasta la Ciudad de México, un abrazo. Salucita chicas, Guillermina, disculpen, me estaba trabajando. Primero ya ven que ayer me fui a la capacitación todo el día, todo el día. Nos fuimos a la capacitación, terminé un poquito fastidiada porque pues fue todo el día, todo el día estar sentada recabando mucha información y yo soy de lento aprendizaje, la verdad. Saludos hasta, Let Saludos hasta Veracruz para Leti. Entonces, este... Sal Saltillo Coahuila, un besote. Entonces, a mí mucha información, cuando a mí me das mucha información, muchas horas seguido, 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 a mí me entra la famosísima, famosísima migraña. Y pues, así fue. Me entró la migraña. Entonces, me iba a traer un cepillo. Déjenme traerme un cepillo, espérenme. Como les digo, me entra la famosísima migraña, chicas. Y, y luego ya para quitármela está pero bien cañón. Cuando a mí me da la migraña. Entonces... Pero gracias a Dios. Hola, Ime, ¿cómo estás, hermosa? Gracias a Dios nos fue bien. Un, una capacitación de mucho aprendizaje. El instructor, muy, muy buena onda. Resulta que él se llama Alejandro González y en su página aparece como. En su página de Facebook y de Instagram aparece, creo, como Creando Estilistas o algo así. Yo a él, Alejandro González. Lo, lo invité a mi salón en México hace muchos años entonces cuando yo veo la invitación y que vi su nombre dije será posible que sea Alejandro que yo conozco eh, yo el que yo conocía pues era un estilista de Monterrey y cuando voy llegando a la sala de ahí del hotel porque la capacitación fue dice Ana Luisa Campos gracias hermosa fue en un hotel en la sala de un hotel este pues que lo voy viendo me dio mucho gusto verlo lo saludé, él no se acordaba muy bien de mí, pero yo le recordé y le dio mucho gusto verme. Eh, cuando va pasando, va transcurriendo el tiempo eh, y él va exponiendo su capacitación, me doy cuenta de que sigue siendo el mismo, el mismo muchacho sencillo, humilde, muy profesional en su manera de hablar, muy profesional en su manera de impartir la capacitación. Gracias, Elva, gracias. Entonces este, me dio mucho gusto ver que a pesar de los años que ya pasaron y que él ahora ya pues es más famoso obviamente, saludos hasta Chile para Luisa Torres y a todos los chilenos, un besote grande. Entonces eso me da mucho gusto ver que una persona al igual que yo, porque yo me considero igual, a pesar de los años siga conservándose con la misma humildad con la que tú lo conociste. Entonces eso, me estoy desenredando el pelo chicas porque ay, lo traía un poquito enredado. Eso me da mucho, mucho gusto. Saludos hasta Veracruz. No, hombre, chicas, cual guapa, ya terminé de trabajar. Gracias a Dios tuve trabajo. A las vanecinas tan preciosas que vinieron hoy a visitarme, les agradezco mucho por su visita. Les mando un fuerte abrazo y un fuerte beso. Que, un beso que ya se los di ahorita antes de irse. Pero les agradezco mucho por su visita. Me hacen mi día súper feliz. Eh, una me da mucho gusto verlas y ellas ya habían venido, o sea que ya una ya era como la cuarta, quinta vez que venía y la otra la segunda vez. Entonces eso significa que estoy haciendo algo bien porque están regresando y eso me da mucho, mucho gusto. Dice bendiciones hasta Nicaragua. Gracias Janet Bonilla. Pues ¿qué creen? Me voy a quitar todo porque... Tenía muchas ganas de estar conectada con ustedes, pero aparte cuérdense que traía la piquita de ponerme la peluca y esas cosas, pero por falta de tiempo el sábado y este sábado va a volver a ser lo mismo. Este sábado tengo, gracias a Dios, tengo todo el día trabajo, voy a terminar tarde y luego me voy a arreglar para salir. Me invitaron a una fiestecita, una, una clienta y amiga me invitó a una fiestecita, entonces voy a ir a su fiesta. De su niña cumpleaños y la van a festejar. Entonces, pues igual, no me va a dar chance de estar probando como outfits o pelucas y cosas así. Entonces yo dije, no, yo tengo que sacarme la espinita de la peluca. Y pues aquí estamos, chicas. Saludito, chicas. Saludos hasta Perú. Ay, ah, yo tengo clientas peruanas. Y son lo mejor. Lo mejor. Todas son buenas. Todas las clientes son buenas. Y todas las personas de todas las nacionalidades son buenas. Pero las peruanas tienen algo que... Um, dice Adriana Guba, por fin ya te extrañaba. Yo también, Adrianita, ¿dónde estabas? Las peruanas tienen algo que... Algo que no sé qué, que yo no sé. No se ve el chicharrón, ¿verdad? Déjenme, voy a correr un poquito para que el celular porque... Ay, no. Una vez que ya empiezo el en vivo, si no acomode bien el celular, me da mucho miedo volverlo a, a mover. Ay, saludos hasta Colombia, Janet Bonilla. Un saludo, unas bendiciones, muchas bendiciones y un beso grande, grande, grande. Dice... Ah, Rano, no, no sé qué me preguntas, hermosa. Saludos hasta Las Vegas. Saludos hasta Durango. Durango, Durango. Estas pestañas son las que yo me pongo para el diario. Este es el maquillaje que yo me pongo para el diario. Ay, Adriana. Pues planchatelo, hermosa. Hay mucho cambio cuando nos planchamos el cabello. Yo me lo plancho. Mi cabello es liso, pero es liso, esponjado. Entonces yo me lo plancho. Este es el maquillaje que yo me hago para el día, para el diario, que me hice hoy. Entonces, no lo vamos a quitar. Estas son las pestañas que yo uso para el diario. Dice Azra Demir. No, hermosa, no me ha llegado ningún paquete. Entonces, um, vamos a quitarnos nuestro makeup del día de hoy. Porque... Ah, bueno, espérenme. Quiero contarles algo. Eh, voy a hacerme un maquillaje, pero no va a ser un maquillaje para mí. Va a ser un maquillaje para caracterizar a alguien. Entonces, quiero que las que estén aquí conmigo y que vayan a um, seguir mi video de hoy, vayan viendo el paso a paso y me vayan diciendo a qué persona me voy pareciendo. Es una caracterización. No les voy a decir a quién. Es famosa, pero no les voy a decir a quién. Y, pero quiero que vayan viendo los pasos. Y um, yo creo que como me, cuando me voy a parecer más va a ser a, 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 no, a Gloria Trevi. No. Conforme vaya avanzando y luego cuando me ponga la peluca, yo creo que me van a decir más a quién me parezco. Porque con la peluca voy a cambiar bastante. Vayan dejando su like. Gracias, adrenita Claro que sí, vayan dejando su like. Entonces, este maquillaje, acuérdense, no es para mí. Es para, gracias. Yo también las quiero mucho y las admiro. Claudia Resendiz Saludos hasta Coahuila, mi tierra, frontera Coahuila. Blanca, ¿de dónde eres? Yo también soy de frontera Coahuila. Ah, Dice Mar, eres un ejemplo de guapísima siempre. Gracias, hermosa. Arminda Quintanar, ¿dulce o Yuri? <laughs> ¡Qué bárbaras! Vamos a quitarnos el maquillaje porque quiero que mi cara esté. Sin ningún maquillaje, porque el que voy a hacer, como les estoy diciendo, no es un maquillaje para mí. Es un maquillaje para, hacer a, para caracterizar a alguien. O sea, estoy caracterizando a alguien. Entonces, voy a, ir a, voy a ir haciendo la estructura del rostro de esa persona. No voy a hacer la estructura de mi rostro, ni va a ser a mi gusto, va a ser al gusto de esa persona. En lo personal... Uh, a esa persona yo la admiro mucho, me gusta mucho su música, bueno ya les voy a dar una pista más porque es un artista, me gusta mucho su música, su can sus canciones, tienen mucho sentimiento, están muy bonitas, es completamente mexicana, así es, es completamente mexicana y pues ya les di muchas pistas, ahora hay que seguir. Las pistas, pero conforme yo vaya trazando la cara y ustedes van a ir viendo y me van a ir diciendo honestamente si me parezco o no. Jenny Rivera, me van a decir si me parezco o no. Quiero que sean bien honestas conmigo. Danos pistas, ya les di muchas pistas hermosas. Usa el cabello güerito. La jarocha. <laughs> Ay, la jarochita. No, hombre, es que este maquillaje. Jenny Rivera, Yuri. Pérense tranquilitas, guarden sus energías, que apenas me estoy quitando el maquillaje de hoy. Tranquilitas, guarden sus energías, cuéntenme qué están haciendo, cuéntenme si ya cenaron. Y conforme vayamos pasando por etapas, van a ir viendo. Ahorita estoy quitando el maquillaje de hoy nada más. Pero este maquillaje que yo me pongo, chicas. Este maquillaje parece que me lo, me lo pego a la cara. Yo batallo mucho para que se me quite. Porque pues es una buena técnica de maquillaje. Pero el secreto. Saludos hasta Puerto Rico. Uno de los secretos para que tu maquillaje se adhiera bien a tu piel. Y que te dure, dice, puede ser Paquita la del barrio. <laughs> Rato inmunda. <laughs> buenas noches, Noemí, buenas noches. Dice Iris Vázquez, buenas noches hasta Perú. Miren, se me anda despegando una posta. Saludos hasta Culiacán, Sinaloa. Saludos hasta Acapulco. Uno de los secretos para que el maquillaje... Sí, mírame hasta el final, hermosa. Uno de los secretos para que el maquillaje te dure es tener la piel completamente hidratada. Y... Eso es uno de los aspectos que yo cuido mucho en el día y en la noche. Me lavo mi cara. Y. Hola Elenita, ¿cómo estás, hermosa? Talía. Extrovertida es Ana Gabriel. No, acuérdate, Janet, que Ana Gabriel es de cabello oscuro. Y les dije que. Ahorita por la peluca que compré, acuérdense que es güerita. Saludos hasta Monterrey para Enedelia Martínez. Gracias, gracias Enedelia. La tesoritos. Dos mujeres. Un camino. Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Voy a limpiar bien mi nariz. Porque estoy viendo si me hago un truquito de nariz. Pero no, no lo necesito. Para esta persona no lo necesito. No, no necesito hacerme ese truco de nariz que me hago. Ay, chicas, estoy nerviosa. Porque no sé si me vaya a salir. Ay, sí. Saludito, chicas. Cené, me cené una ensaladita muy rica con quesito así la quesito panela a la plancha y le puse champiñones a la ensalada, me quedó muy rica y esta es una bebida que tiene proteína que termina de como de llenarme y como de hacer mi alimentación más más rica, miren. Me como la ensalada y me como esta esta cómo se llama? esta ensaladita. Gracias a todas las que van llegando, compartan el video, chicas, para empezar bien recio todas. Compartan el video, no sean gachitas. Estoy nerviosa porque tengo mucho que no lo no lo hago. Y yo te sigo desde que la pana. Luisa Campos. Gracias, hermosa. Verónica Silva, gracias, hermosa. Ay, Dios de mi vida, Dios de mi vida. Ya lo compartí. Gracias a todas por compartirlo. Y bueno, pues lo primero que voy a hacer es obviamente ponerme una base de maquillaje. No me voy a poner hidratantes ni me voy a poner este. ¿Cómo se llama? Tampoco me voy a poner. ¿Cómo se llama? No me voy a poner tampoco. ¿Cómo se llama? De estos. Este. Oh, se me fue el nombre. Pre Primer ni nada de eso. Porque pues me lo voy a quitar inmediatamente. Porque pues me voy a. me voy a. Acostar, ¿verdad? O sea, me voy a echar. Guadalupe Pineda o quién? A ver, Guadalupe Pineda o quién? Otalia. Sí, sí canta. Es, un, es una cantante. Sí canta. Sí canta, chicas. Sí canta. Pero espérense tantito. Faltan las vanecinas. Vamos. Manita arriba. Sí, chicas, manita arriba, porfas. Manita arriba, todas. Vamos a poner nuestra base de maquillaje. Yo también, María, María Isabel. Qué bonito nombre, María Isabel. Voy a ir poniendo mi base de maquillaje. Quiero recalcar que esta persona es más blanca que yo. Entonces voy a usar una base de maquillaje obviamente más, más blanca que mi piel. Oh, déjenme decirles del video pasado, donde les mostré fotos y todo, me lo quitó YouTube por el video de mi mamá que tenía música. Me lo quitó YouTube. ¿Se acuerdan del video que les enseñé? Pues tenía la canción de una canción y entonces se oyó muchas veces porque lo puse muchas veces. Y papá YouTube es muy exigente con esas cosas. Lucía Méndez, no, acuérdate que es el pelo rubio hermosa. Acuérdense que papá YouTube es muy exigente con los derechos de autor y me lo quito. O sea, me mandan un correo y todo, ¿verdad? diciéndome, pero pues sí me lo quito. Esto me estorba, se me hace que esto me lo voy a hacer así para atrás. Dice, hola Vane, buenas noches. Eres un ser humano muy especial. Te quiero mucho, Arcelia Vázquez. Yo también te quiero, hermosa. Sí. Um, YouTube es un poquito, bueno, no poquito, es muy especial con los derechos de autor y tiene razón, ¿verdad? Voy a ponerme un brochecito aquí para que se me vea bien la frente porque... Entonces me quitaron ese video, pero no pasa nada, las que lo vieron en vivo pues lo disfrutaron y que, que a todo da, ¿verdad? Que a todo da, las que lo disfrutaron y las que no, pues ya, ni mo ya después les haré otro mostrándole las fotos, pero sin el video con música, para que no vaya a ver esas cosas. Dice, hola hermosas, ¿dónde está por ahí Lunita? Lunita aquí anda, ¿ya la escucharon? Ahí anda sacudiéndose ya la Lunita. Miren, déjenme decirle la Lunita cuando ya se empieza a sacudir mucho, es que ya se quiere subir a la cama a dormir. Y como ella no alcanza a subirse, se sacude y se sacude como diciéndome, pues ya súbeme, ¿qué onda contigo? ¿Sí me entienden? Shakira, no, 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 hermosa. Es un poquito más madura. Vamos primero que nada a trabajar lo que es toda la base de maquillaje, o sea, toda la piel de la persona, más o menos tirándole al mismo tono de la persona. Entonces vamos a utilizar una esponjita para difuminarlo. Gloria Trevi. Oh, ya quisiera parecerme a Gloria Trevi. Pero necesito... Fíjense que sí la puedo caracterizar a Gloria Trevi. Pero pues el cuerpo no me va a ayudar. Porque no tengo el cuerpo de Jenny Rivera. Digo, perdón, de Gloria Trevi. Pero la cara sí me la puedo caracterizar. ¿Quieren que les haga uno de Gloria Trevi? Les puedo hacer un maquillaje de Gloria Trevi. Yo no les voy a decir nunca quién es. Yo quiero que ustedes le atinen cuando ya tenga la peluca puesta. Yo no les voy a decir quién. Y luego me voy a desconectar y voy a hacer un TikTok con la música de ella. Y, y pues allá me siguen en TikTok, verdad. Y lo voy a también a compartir en mi Facebook porque en TikTok ya ven que agarran la música y pues TikTok es otra cosa. Eso es lo que voy a hacer. No, ya dijiste Jenny Rivera, no, acuérdate que Jenny Rivera no es de cabello rubio hermosa, no, no, Jenny Rivera sí me parezco mucho y, y las que saben, pues yo la he, la he imitado mucho, pero no, ahorita no es Jenny Rivera. Alabane, <laughs> eres idéntica, ya sé, pues sí, alabanesa. Van a decir, ay, pues a quién, pues a la Vanessa. Pero la Vanessa no usa peluca rubia, no usa pelo rubio, acuérdense chicas. Entonces, yo opinaría que vayan viendo el progreso del maquillaje. ¿Cómo estás, Elena? Estoy bien, gracias a Dios. Vayan viendo el progreso del maquillaje. Acuérdense que cuando se aplican una base de maquillaje tienen que difuminarla bien para. Gracias Romina, gracias para que el cuello también se vea más o menos del color de la persona. Paulina Rubio, no, Paulina Rubio no me gusta cómo canta, la mera verdad. O si sea, acaso la de mío, ese hombre es mío, no más. Pero en realidad no, no soy fan de Paulina Rubio. Si se fijan, voy a ir tapando también mis labios para formar los de esa persona. Y también voy a ir tapando mi ceja. Este, este corrector, miren, tapa, pero bastante. ayuri dice, a mí tampoco me gusta. No, a mí, la verdad, no, a mí. A mí nunca, nunca he sido. Nunca he sido como se llama. Como fan de Paulina Rubio, la verdad no me gustan sus canciones. Dice que, que es bueno para los poros. Mira, depende, depende de qué tipo de cutis tengas, pero lo, lo mejor para los poros es un cuidado de la piel con sus cremas adecuadas. Llevas un buen cuidado de tu piel, los poros no se van a abrir. O si los tienes abiertos y cambias tu rutina de cuidado de la piel, los poros, esos poritos. Se van a ir cerrando. Miren, ya voy tapando mi ceja. Qué horrible se ve uno sin ceja. Seca, la tiene seca, hermosa. Mucha hidratación. Cambia tu rutina de cuidado de la piel. Yo no sé quién le dijo a Paulina Rubio que cantaba. Yo creo que a Paulina Rubio le dieron gas desde que estaba en Timbiriche. Todas agarraron, agarraron gas, de hecho, pero... Pocas tenían talento. Entre ellas, pues, todas sabemos, ¿verdad? Las que tienen talento. Entre ellas, pues, Talía, ¿verdad? Vamos a utilizar corrector, pero este ya no tiene. ¿Qué creen que ya no tiene? Pero acá tengo otro. Sí, exactamente. Yo no sé quién le dijo que cantaba, pero... Pues yo creo que ellas agarraron gas desde Timbiriche. Y a mi ver la que si tiene talento de ahí de Timbiriche pues está Lia la verdad de las mejorcitas está hola hola buenas noches a todas Vamos a ir transformando la cara con correctores. Disculpenme que no la, leo, la lea mucho, pero me voy a tratar de concentrar en el maquillaje para, para darle una mejor visualización a la cara. Entonces, chicas, como les iba diciendo, yo pienso que la de, de las de Timbiriche, la mejorcita es, siempre fue Talía y ha sido Talía. Edith Márquez, sí, sí me gusta Edith Márquez. ¿Pero Edith Márquez es de los Timbiriches? No, no estoy segura. Ok, Edith Márquez también estuvo en Timbiriche. Sí, Edith Márquez también tiene talento. Sí, también me gustan las canciones de Edith Márquez. También me gustan. Sí, estamos tranquila, nada más que si sí tengo que difuminar bien el corrector, porque si no se seca, por eso es que me ven como que un poquito acelerada, porque si no se seca, nada más por eso lo hago. Porque se me seca el corrector y luego después es muy difícil difuminarlo, el corrector, porque se seca. Tienes que ponértelo. Y saluditos, hermosa para Ani. Tienes que ponértelo y difuminarlo lo más rápido que puedas. Porque está canijo. Dice, que dice? En una entrevista dijo Eddie Márquez que los timbriches le hicieron la vida muy difícil. ¿Cuál es el secreto para que no se craquele la base? El secreto es la hidratación de tu piel. Todo viene desde abajo, chica. Y desde adentro, si nosotros tenemos una buena hidratación. Desde adentro de nuestro cuerpo, o sea, tomar mucha agua Y luego tener una buena rutina de, de cuidado de la piel de día y de noche Entonces, eso nos va a ayudar mucho a que nuestro maquillaje no se craquele o no se reseque Yo tampoco sabía, fíjate, que Edith, Edith Márquez había estado en Timbiriche Hasta ahorita que me dicen las chicas Muchísimo maquillaje, obviamente, porque pues se requiere, ¿verdad? Se requiere. Vamos difuminándolo. Margarita, la diosa de la cumbia. Ay, ella me encanta cómo se mueve y cómo canta y todo, pero no. No es Margarita. No, Jenny, Jenny Rivera no es rubia, acuérdense. Ya tenemos una buena base de maquillaje con unos buenos correctores a una de las Pandoras. No, chicas, espérense, ¿cómo pueden adivinar si apenas están viendo la... ¿Cómo se llama? Apenas están viendo el proceso. Calma, calmantes montes y nos amanecemos. Calmantes Montes, chicas. Calmantes Montes. Carmen Jara. ¿Quién es Carmen Jara? Voy a mirar frente a mi espejo, chicas. que necesito tener la cara derecha. A la chupitos, díganme. <laughs> díganme que a la chupitos para la botana díganme a las chupitas voy a ir difuminando mi contour que no me quede marcado si me tardo mucho en difuminarlo se va a secar entonces voy a ir difuminándolo rápido lo voy a ir poniendo por a ah, la chimoltrufia <laughs> no la chimoltrufia es de pelo oscuro acuérdense que les estoy diciendo que es rubia No, no voy a hacer el performance hoy. Es nada más una prueba. Porque quería sacarme la espinita, acuérdense de la peluca. A ah, joda, yoda. ¿Quién es yo? No sé. No te entiendo. Hola hermosa. La tesorito, Elenita. No, 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 la tesorito no. La tesorita es de una peluca más rubia. Yuri también es de una peluca más rubia. Qué botana cuando les dije la chupitos. Saludos hasta Argentina, hermosa. Te mando un gran abrazo. A Marisela, dicen por ahí. Dice que saludos hasta Aguascalientes, Gloria Trevi. No, todavía no, Gloria Trevi. También es otro tipo de peluca. También la quiero caracterizar si ustedes quieren. Pero Gloria Trevi es otro tipo de pelucas, de peluca, perdón. Mi ropa. Ay, ahí está mi ropa. También quiero medirme mi ropa. A ver qué tal. Ya le atiné a Lin May. ¡A Lin May! Buenas noches, buenas noches. Me encanta cómo nos echamos la botana todas. ¿A poco no, chicas? Me encanta cómo nos echamos la botana todas. Me encanta. Me encanta, chicas, cómo nos echamos la botana todas. ¡Qué botana! ¡Qué botana con la, con la que me dijo Aline May! ¡Ay no! Las amo, chicas. Yo me divierto con ustedes. Y yo creo que ustedes también. Yo creo que lo que me gusta es que les hago pasar un buen rato. Y eso me encanta, chicas. Me encanta hacerles, poder hacerles pasar un buen rato. Me súper encanta... Dice Alejandra Ábalos. Vean cómo va cambiando la cara. Alejandra Ábalos es oscura. Es, acuérdense que es oscura Alejandra Ábalos. Ay, no, ¿cómo me echo la botana con ustedes? La chilindrina. Ay, no. Ay, no, ¿cómo las amo? La chilindrina. ¿A poco la chilindrina andaba güera? No, ¿verdad? Acuérdense que la chilis. La chilis era. La chilis era de pelito oscuro, la chilindina. Olga, hola Olga, ¿cómo estás? Vale, ya sacaste todo lo del ático, yo sigo con la Navidad. ¡Qué padre! Yo ya, yo ya tengo todo puesto. Ya nada más me falta la puerta, pero estoy esperando pintarla. Me ha dado flojera pintarla y... No he tenido tiempo de pintar la puerta, la mera verdad. Necesito pintarla de blanco. Con respeto, doña Florinda. <laughs> no, chicas, acuérdense que la peluca es rubia. Básense en la peluca, la peluca es rubia, acuérdense. Acuérdense que la peluquita es rubia, mis chicas preciosas. Entonces, ¿cómo pueden decir que. Bueno, Chiquis Rivera se sí han dado rubia. Alicia Villarreal, ¿acaso eres tú? O tú o tú. Tarara, tarara. No me acuerdo de esa canción, pero había una canción de, de Alicia Villarreal que me gustaba mucho. No sé si es esa la que dice, ¿acaso eres tú? O tú, o tú, Mariana Carey. No, es mexicana, acuérdense que les dije que es mexicana. Mexicana, como yo, como en todas nosotras. Tengo que cuidar mucho la estructura de la cara, chicas. Por eso a lo mejor me van a ver que me estoy tardando porque tengo que cuidar mucho la estructura de la cara. Cuando vienes para Puerto Rico, cuando me invites, preciosa, si tú me invitas, yo voy a donde tú me lleves. Con todos los gastos pagados. Ay. Ay. <laughs> ay, no, qué botana. Estoy tan feliz, 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 feliz por ustedes, por mí, por todas nosotras, porque tenemos vida, porque tenemos salud. Oigan, hay una cosa bien importante que les quería decir. Ya sé que me van a decir que no haga caso a los comentarios y que no las tome en cuenta y que no sé qué. Pero hay, eh, hay por ahí una persona que me pone comentarios muy malos. Dios que la bendiga. Yo sé que me estás viendo aquí porque no dejas de ver mis videos. No he podido bloquearla. No sé por qué. Yuri dice, yo dije primero, no, 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 no. No he podido bloquearla y les voy a enseñar cómo es, déjenme decirles cómo es que aparece. De hecho, me ha mandado por Messenger mensajes ofensivos y la, la bloqueo y me vuelve a mandar mensajes ofensivos. Yo no sé qué ganan con hacer eso. En realidad a mí no me mortifica. Yo sigo con mi vida súper feliz, pero la verdad es que sí me sorprende que se den el tiempo de, de todo eso. Ay no, o sea, me sorprende mucho, me sorprende mucho que se den el tiempo de hacer eso. Y, y cómo se llama, y no tener su vida propia. Yo soy tan feliz, estoy tan llena de vida con mi vida, estoy muy feliz con ustedes que si yo tengo dos personas aquí conectadas, tres personas, voy a ser muy feliz porque ustedes me van a estar viendo. No necesito de muchas personas. Aquí la tengo, miren. Mm, miren, en este comentario me pone... Miren, en este... Pero es la misma persona. Hace diferentes canales. Hace diferentes cuentas de, de, de YouTube. Miren, aquí aparece como Goku el Saiyajin. Miren. No sé si lo alcancen a ver. Lo voy a enfocar. Miren. Ahí me pone así, fea y un, un, ¿cómo se llama? Una mano así. Y lo arribita me pone otra persona. No me gusta ese vestido. Ok, pues si no te gusta, pues lo siento mucho, pero a mí sí me gustaba mucho. No se ve bien, pero aparece como Goku, Elsa. Goku el Saiyajin, Saiyajin. Ay Dios te bendiga Goku, porque gracias a Dios a mí Dios me bendice bastante. Entonces Dios te bendiga. Que Dios bendiga Goku, <laughs> que Dios bendiga Goku, <laughs> qué botana. Es un resentido o resentida por ahí. Pobrecita. Pero bueno, como les digo, Dios que la bendiga, Dios que las bendiga. Voy a hacerme la nariz. Y yo creo que con la nariz voy a cambiar también bastante. Pónganle atención a los detalles de la estructura, porque lo que, te hace, lo que hace a uno... Como persona es la estructura de tu fisionomía de tu cara. Entonces, cuando un caracterizador o un maquillista que se dedica a caracterizar a cualquier persona o a cualquier personaje tiene que primero formar una estructura en su cara para irle para que se parezca. Cuando tú ya tienes la estructura de la cara, te vas a parecer mucho más a, la, a, la, a esa persona o a ese personaje. Discúlpenme que lo haga lento, pero pues estoy concentrada. Se está pausando el video, chicas, ¿o qué pasó? No me digan que se está pausando, no me digan que me va a empezar a fallar a estas alturas del partido, pues si estamos en el celular nuevo, ¿cómo me va a fallar? Se congeló. No, chicas, no me digan eso. Ay, chicas, pídanle a Dios que no falle el internet. Porque estoy súper emocionada. Creo que ya volvió. Pídanle a Dios que no nos falle, chicas, porque estoy súper emocionada. La tigresa del oriente. <laughs> Me encantan sus ocurrencias, no manches, me encantan sus ocurrencias. Ay, no, de veras que las amo, me encantan sus ocurrencias. Pues vamos viendo, dijo un ciego. Vamos viendo, dijo un ciego. Oigan, saben también a quién quiero hacer, a quién quiero caracterizar, quiero caracterizar a Verónica Castro. Me encantaría poder hacerlo. Claro que no, lo, no le llego ni a los, ni al callo, ni al callo del pie que tiene ahí, ni al callo que tiene en el pie no le llego, pero me encantaría poder caracterizarla a ella. Obviamente no más de la cara, porque pues el cuerpo no me va a ayudar nada. Yo soy, para empezar yo soy muy gruesa y luego de que soy gruesa pues soy alta. Y ella es súper chaparrita. Super chaparrita. Entonces me, me encantaría caracterizar. Dice: así se le ve la nariz a la cantenta que te dije. ¿A quién? ¿A quién? A ver, díganme, díganme, díganme. Me encanta, me encanta que, po que podamos estar este, ¿cómo se llama? Pues sí, uh, alegrándonos un momento con esto que estoy haciendo, que son mis, mis locuras. Son mis locuras. A Major de sauce. No, acuérdense que les dije que es mexicana. Y Marjorie de Sousa, de Sousa o de Sousa, no sé cómo se diga, creo que no es mexicana. Acuérdense que les dije, les dije que esta persona es mexicana. <laughs> me encanta este. Este tema de las caracterizaciones me encanta. Me encanta poder parecer otra persona, me encanta, chicas, me encanta eso. Acuérdense que hay que sellar bien todo. Lorena Herrera. Lorena Herrera eh, trae el pelo rubio, ¿verdad? También me encantaría poder caracterizarla, pero no, no es Lorena Herrera. Carla Panini. <laughs> La lavandera. <laughs> me encanta. Dice, qué padre te maquillas. Aquí puedes aprender conmigo, hermosa. Viendo se aprende y aparte yo también les explico. Entonces... dice que a ah, Andrea Legarreta no Andrea Legarreta no canta <laughs> no les voy a decir es más no les voy a decir ni cuando me ponga la peluca ya les dije que yo no les voy a decir no por mala onda sino porque yo quiero que ustedes echen a trabajar su mente es muy bonito trabajar la mente entonces yo no les voy a decir Oh, ya saben, ¿verdad? Que nos empanizamos bastante. Ya saben que el mazapanazo no debe de faltar, porque el mazapanazo es el mazapanazo. <laughs> ya saben que el mazapanazo es el mazapanazo, chicas. Entonces, no debe de faltar, ¿verdad? Obviamente, la chica, la chiquis Rivera, Ninel no, por favor, ¿por qué no? ¿Por qué Ninel no ¿No les gusta o por qué no? Quiero que me digan por qué Ninel Conde no. Talía. Ay, sí quiero caracterizarla, Talía, pero está difícil, ¿eh? Porque tiene la cara bien chiquita. Tendría que volver a nacer y a ver si nazco como Talía, chiquita. <laughs> Ay, no, qué botana. Dice Vanessa, den su like. Ay, sí, chicas, ayúdenme con el like, por favor, compartan el video, no sean malas. No les cuesta nada. Please, 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 chicas. Compartan videito. Sí, sí canta y canta precioso, canta bien bonito. Desde un principio les dije que canta bien bonito. Acuérdense que el mazapanazo. Es el mazapanazo. Hay que estar bien en mazapanadas. Para poder lograr el... El objetivo. Y el éxito. <laughs> ya estoy hablando como mi coach ayer. A Belinda. Ay, Belinda está preciosa. La ceja. Ahí va cambiando. Con la ceja va a cambiar un chorro. Dice Adana Paola, a Belinda, a Laura, León. No, hermosas. No, 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 no. No, 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 no. Van calientitas, van calientitas, van calientitas, pero todavía les falta. Este, ¿qué les iba a decir? Que... Me encantaría poder... Ay, no, yo la que quiero es a Verónica Castro porque yo soy fan de Verónica Castro, yo la amo, me encantaría. Les, les gustaría que hiciera una caracterización de Verónica Castro. Déjenme conseguir una peluca. Me voy a concentrar en la ceja, chicas. Es una sorpresa. Me voy a concentrar en la ceja. Pistas, canta pop. Mm, canta bien bonito, ya les dije. <laughs> Canta bien bonito, ya les dije. Me voy a concentrar en las cejas. Disculpenme si no las leo, pero pues tengo que avanzar si me pongo a leerlas. Me desconcentro y, aparte, pues no le voy a echar ganitas a lo que a lo que te truje, Chencho, como dice el dicho a lo que te truje, Chencho. Gracias a todas las que están comentando, que están tratando de adivinar. Les amo, las amo y agradezco mucho su interés. Me encanta. Ay, y pues a la llevamos. Gracias, gracias, gracias. Den su like. Sí, no se olviden de dar su like. Al cabo. Ay, no, me encantan los comentarios, chicas. Siempre y cuando sean en broma, ¿eh? no se vayan a pasar con, con este. Um, comentarios serios. Eh, a Paquita la del barrio. Rata inmunda, ánima el rastrero, escoria de la vida, te, a... te odio y te deseo. ¿Qué? No me sé las canciones de Paquita, la del barrio. Gracias a las chicas que me ayudan con los likes y con, con invitar a las demás chicas a que participen con su like. Muchas gracias porque. Pues yo estoy aquí ocupada, chicas, en el, en el trazo, dijera una amiga que es maquillista. Te quitan el video. No puedo poner el video porque me quitan el video. No puedo poner video ni música. ¿O a qué te refieres con te quitan el video? Perdón, no leí. Lupita D'Alessio, Vicky Card. Ay, Vicky Card también me encanta. No cantes. No, no, si canto, si me lo, no me lo quitan porque es mi voz. Bueno, yo pienso. Porque pues ni que cantara tan bonito, vaya, canto bien gacho. <laughs> canto bien gacho. Perdón, perdón, perdón que me desconcentro y pongo el espejo en la cámara. Perdón, chicas. Voy a tratar ya de hacerlo para un ladito. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Pues mírame aquí con las ocurrencias, ya sabes. Gracias, gracias por llegar, por darle tu like. Gracias a las que están compartiendo el video, dice Estela Dávila, si sí es dulce, ¿verdad? Ya les dije que no les voy a decir. Amanda Titita, me falta lo chiquitilla. Para hacer Amandititita. La huereja y algo más. Me encantan los comentarios tan gachos que hacen. <laughs> uh, saludos hasta Mexicali. Oigan, me están desgraciando con unos comentarios. No se engacha. Tan gacha estoy, tan fea estoy. Con algunos me están desgraciando. Con algunos comentarios me están acabando, chicas. Ok, ahí ya tenemos la ceja. Ya tenemos la ceja. Voy a pegar, voy a pegar mi pestaña. No, voy a... Yo creo que sí voy a pegar mi pestaña porque ya me quiero ir viendo. No, voy a, po a poner mis sombras. Voy a poner mis sombras. Y obviamente esto va agarrando ya más forma. Obviamente esto va agarrando más forma, chicas. Me encanta. Dile, mándale manda, saludos a mi esposo, Vanette está viendo. ¿Y cómo se llama el esposo, Mayita? ¿Cómo se llama el esposo? Gracias, dice, saludos, Vanessa, cualquier maquillaje que te, te ponga. nombre. No, gracias, hermosa, Ninel Conde, hermosa, Lucha Villa. Ay, Lucha Villa, me encanta una canción que dice que se llama La Cama de Piedra, creo, algo así. Ni en el Conde en Venezolana. ¿De Venezolana o cómo? Ni el Conde es Venezolana. No, ni en el Conde es Mexicana. No, chica, ni el Conde es Mexicana. Ni en el Conde no es de Venezuela. Ninel no, no, Ninel no es, Ninel no que, no es velezonana o que no imite a Ninel o que no caracteriza a Ninel. ¿Qué lo que dice es mujer? ¿Qué es lo que dice mujer? ¿Qué es, qué es que dice mujer? Sí, Ninel Conde es mexicana, más mexicana que, que los nopalitos. Se va a caer el internet si es Ninel. No, porque chica, Ninel es una buena, buena chica, es muy bonita y pues hace su esfuerzo, su esfuerzo por ganarse su dinerito. No tenemos por qué a uh, juzgar a los demás chicas, no sean malitas. A mí, a mí sí me gustan las canciones de Ninel Conde y me gusta ella como se mira. Pues la critican por tantas cirugías, pero pues yo también si tuviera dinero, se los juro que yo también trajera bastantes cirugías. La mera verdad. Entonces, no hay que criticar, chicas, no hay que ser tan duras. Ok. Ay, no, estoy nerviosa. Bueno, con esta misma voy a poner un color de transición. Dice, ah, no habíamos conseguido por mi trabajo. Saludos, Emita. Saludos. Voy a poner un color. Buenas, buenas noches. Saludos hasta México. María Félix. No, María Félix, no. Dice Mariana Seguani. Ay, ella me gusta también cómo canta. Pero no, no es de mis favoritas, pero yo creo que no, no haría la caracterización de Mariana Seguane, porque no, no, no es de mis favoritas, o sea, no, no, Mariana Seguane no, la mera verdad no, chicas, Mariana Seguane no. No sé ni cuáles canta, o sea, no, 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 dice ya te vas pareciendo a Dulce. <laughs> Ay chicas, las amo. Ana Gabriel, Ana Gabriel es pelo rubio, nada más les pregunto, Ana Gabriel es pelo rubio chicas. Yo pienso que no. Ángela Carrasco, ay, ya me encanta. Ángela Carrasco me encanta sus canciones, me encanta cómo interpreta Ángela Carrasco. Ahí así la, sí la caracterizo. Ángela Carrasco, sí. No, jamás, jamás qué hermosa. Hablen ahora o callen para siempre. Sí, Ana Gabriel, ya la atinamos a dulce. Ana Gabriel es de pelo oscuro. Vamos a aplicar una sombra muy negra. Ana Gabriel no es rubia, Ana Gabriel es como morenita y pelo negro, o sea, como aperladita, no sé. Me encantan las canciones de Ana Gabriel, chicas. Me súper encantan. <laughs> Laura Zapata. <laughs> Bien mala, yo no, como Laura Zapata. Jenny Rivera. No, hermosa. Jenny Rivera no es rubia. Acuérdense que el pelo va a ser rubio. Victoria Rubio. ¿Victoria qué? Victoria Rubio. ¿Quién es Victoria Rubio? Victoria Rubio o Victoria Rufo. No, hombre, Victoria Rufo es de pelo... Acuérdense que Victoria Rufo es de pelo oscuro y Victoria Rufo no canta. Acuérdense que esta chica canta y canta muy bonito. Acuérdense que esta chica canta y canta muy bonito esta mujer. Me encantan sus canciones. Vayan yéndose a mi TikTok a seguirme porque ahorita voy a hacer TikToks, TikToks con, su, con sus canciones y ahí se van a dar cuenta de quién. Y las que latinaron me ponen latiné le y les hago un TikTok mandándoles saludos, mandándoles bendiciones. ¿Qué les parece la dinámica? ¿Les parece bien? ¿Les parece bien esa dinámica? Sí, ¿verdad? Está padre. Las que me digan, le atiné. Les mando saludos por. ¿Cómo se llama? Por TikTok. Shakira es colombiana. Acuérdense que les dije que esta artista es mexicana 100%. Sí, está buena esa dinámica. ¿Cómo ven? Bueno, váyanme vayan, siguiendo a TikTok. Porque terminando voy a. A irme para allá haciendo las canciones de ella. Y ahí mismo en el TikTok ustedes me ponen, le atiné, nomás le ponen así, le atiné. Yo voy a confiar en ustedes. Y ya mañana les mando un saludito por ahí, por TikTok. Un saludito bien bonito. Se me hace buena la dinámica. Para así también trabajamos allá por, para TikTok. Que lo tengo muy abandonado. Y pues ya quiero echar a andar mis redes más. Pero siempre digo lo mismo. Pero el tiempo, chicas. El tiempo. Yo creo que si dijera un. Pues descárgalo, chiquis. Ahorita mismo descárgalo. Si dejara un trabajo, por ejemplo, las casas. Hoy oh, ya tuviera más tiempo. Pero no puedo dejarlo, chicas. Porque. Eh, bueno, les voy a decir. Les voy a decir por qué. Porque el dinero que gano de las casas, ese dinero se lo, se lo mando a mi papá. Entonces, pues no. No puedo. No puedo dejarlas. Porque esa es una ayuda para mi papá. Entonces. No podemos, chicas. Baja el cero y no contiene... ¿Qué más dice? Hola, hola, Yuri, Yuri. No, chicas, Yuri es súper blanca. Yo creo que para Yuri me maquillaría más blanca. Sí. Todo el dinero de las casas que yo trabajo, eso es para mi papá. Para sus medicamentos, para sus doctores, para su, sus comidas que a él le gustan. pues en realidad no es mucho porque pues no tengo muchas casas, así es que tampoco es que esté haciendo rico a mi papá, ¿verdad? Para que no vayan a empezar, ¿verdad? Tampoco es que esté no tengo TikTok ni Instagram. Pues subo una foto entonces aquí en TikTok, en YouTube, pero la verdad es que la dinámica va a ser allá en TikTok, chicas, así es que yo les recomiendo que lo vayan lo vayan descargando, chicas. Váyanlo descargando. Dice: eres muy buena. No, no, yo creo que no soy buena. Yo creo que es mi naturaleza como hija. Más bien es la naturaleza como hija. Como hija, nosotras, todas, hablo en general. Es nuestra naturaleza ver por nuestros padres. Entonces. Yo creo que es una naturaleza de un ser humano y de una persona y de una hija, de una hija, obviamente una hija agradecida. ¿Verdad chicas? Déjenme, les enseño mi TikTok. Sí, sí, la voy a subir aquí, pero la dinámica va a ser allá en TikTok. Este, ¿qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? ¿Me haces una salsita? Una que pique, una que no pique y otra que pique poquito? <laughs> Vamos a pegar la pestaña. Tararán, tararán. Tararán, tararán, chicas. Ya con las pestañas le van a ir atinando más, va a cambiar bastante. No las estoy leyendo porque pues estoy concentrada, pero ahorita las leo, chicas, porque me encanta leerlas. Dice Jessica Bulbo, no, acuérdate, acuérdense que es mexicana. 100%, acuérdense de eso. Es rubia. Pero no así como que extra rubia, es un rubio más o menos como la peluca que compré. Porque Yuri sí es extra rubia. Pero esta no es extra rubia. Esta es rubia, rubia, rubio, rubio. No tan rubio. <laughs> ¿Cómo estoy en TikTok? Ahorita les, les pongo mi, la pantalla con el otro celular. ¿Cómo estoy en TikTok? Las que ya saben cómo estoy en TikTok, porfa compártanlo aquí. Escríbanlo aquí. Porfa, chicas, ayúdenme con eso. Yuri. Vida que fue todo bien. Vida que, todo, que fue todo bien. ¿Cómo es eso? No entendí. Vamos a poner la pestaña. Estoy nerviosa y aparte estoy así como que cantada con todos los comentarios que están haciendo, <laughs> aunque algunas se las bañan, se la bañan, eh. A mandititita me reí mucho, mandititita. La india María les faltó decir, <laughs> la india María les faltó decir a la india María no manchen la india María. También la puedo caracterizar, ¿por qué no? no? A mí no me importa. El chiste es um, echar a andar tu talento, tu creatividad y uh, entretener a la gente. Me voy a enchinar un poquito mis pestañas porque están bien caídas como un paraguas, chicas. Dice... Mm, dice, vida, tú eres loca o qué te pasa? ¿Por qué chicas? No se peleen. ¿Qué está pasando? No se peleen. Dice, atáquenme, no se crean broma. ¿Qué pasó? No se peleen, hermosas. Aquí es un canal de puro amor. De fuera buena, buena, buena vibra, si es que no, no se peleen chicas. Ay, voy a llorar, ay, sí. Jimena Sariñaña, no, Jimena Sariña tiene pelo oscuro, creo, si, no me mal, si mal no me equivoco, así es que no, Jimena Sariñaña, no. Déjenme pegarle en la pestaña, aunque todavía no se seca bien, pero ya me anda por, por terminar y que vean. Voy a echarle el, el bichito, ya saben. dice que se vaya a otro lado con sus preguntas tontas. ¿Por qué? ¿Qué preguntó, hermosa? Vamos a poner la pestañita. No, nadie te va a atacar, vida. Tranquila, nadie te va a atacar. Y puedes hacer los comentarios que tú quieras, hermosa. Nadie te va a atacar, Dios te bendiga. Así como les digo a todas, que Dios las bendiga. Me gusta mucho que me estén viendo, eh, que compartamos experiencias, que pasemos el rato. Entonces, no pasa nada, chicas. Vamos a poner la otra pestaña, pero estoy batallando un poquito con el espejo. Es que no me acomodo, ya. Ya me acomodé. Es que esto de ponerte la pestaña, cuando ya tienes las sombras, a mí se me dificulta un poquito. Porque como las sombras son muy oscuras, miren como aquí ya la moví. Me la voy a quitar. Como las sombras muy, son muy oscuras, no veo bien. Aquí está ya. No las estoy leyendo, chicas. Ahorita las leo. Deme tantita chancita que se seque bien la pestaña y ya ha vuelto bien a la cámara para que vayan viendo el super cambio. Ahí está ya. Ahí está ya la pestaña, chicas. ¿Qué dice? Dice un poco de humor negro. Jejeje. No aguanta, las amo a todas. Gracias, Vika. Vika, creo, o Vida. También te amamos y te amamos mucho. Y sí, o sea, yo les dije, echen sus comentarios, no me importa, vamos a echarnos la botana, no pasa nada. Yo sé que lo hacen sin malicia, si es que díganme la chupitos, díganme pa'quita la del barrio. <laughs> díganme todas las que quieran. No pasa nada, chicas. Vamos a poner un poquito de rímel. Dice, no adivino quién es, pero te parece, te ves guapísima. Ay, gracias, hermosa. Apenas que encontré que. A ver, déjenme ver ese comentario. Dice, ella dijo, ah, qué hueva hasta mañana y luego le preguntaban que si todo el dinero se lo mandaba a su papá, pues no, que ya se iba. <laughs> Pasa nada, chicas. relájense. Ya me manché un poquito aquí, pero como tengo polvo, me va... polvo, me va a ayudar a que no se manche. Dice, Pinky, no le hagas caso está esta fea. Vida, 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 vida mía, vida mía, vida mía. Ya quiera ser Gloria Trevi. Imagínense qué padre. Qué a todo dar. Déjeme agarrar otra brochita que tengo por aquí. Ya me toca lavar las éticas porque... Lo bueno es que son bacterias mías. Ay, sí. Vas a hacer una impresión. Me gusta ver imitaciones. Una impresión. Me imagino que una impresión es como una... Como una... ¿Cómo se llama? Caracterización, ¿verdad? No, hoy no, nada más estamos como jugando, como probando, porque el sábado ya no pude ponerme mi peluca, ya no tuve chance ni de ponerme mis outfits que yo quería. Ahorita no me voy a poner outfits, pero sí quise hacer esto. Ay, chicas, estoy nerviosa. La huereja y algo más. Con esto va a cambiar un chorro el ojo. Chequen cómo va a cambiar el ojo con esto. Paquita la del barrio. Rata inunda. Animal rastrero. Yasmin Solar. ¿Quién es Yasmin Solar? No me suena, chicas. ¿Quién es Yasmín Solar? Oigan, que les cuento que hoy fui con mi amiga Alex, a, mi amiga Alejandra fue a comprar unas botas a una zapatería a mediodía que fuimos a comer. Y yo vi unas botas que me gustaron mucho, mucho, mucho. Pero la verdad es que la pensé en comprármela, chicas, porque si sí están un poquito caras. Pero me gustaron mucho. Entonces yo quiero que ustedes me den su opinión. Porque me gustaron bastante. Nunca había visto unas botas como esas. Y mucho menos tenerlas. Son botas vaqueras. Pero lo que me gustaron es que son botas hasta la rodilla. Un poquito abajo de la rodilla. Con un pequeño tacón vaquero. Color como miel. Y me encantaron, chicas. Pero sí están un poquito caras. Cuestan 150 dólares. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se las comprarían? Gracias, dice Mariluz, que soy una persona especial. No, hermosa, ustedes, todas ustedes son especiales porque ustedes abren su corazón para mí. Y eso yo se los agradezco mucho. Las amo, las amo, las amo. Dice, ya no puedo ni leer, déjenme, necesito parpadear. Dice, Vane, pues nos adivin no adivinamos, pero terminas, preciosa, gracias. Dice, linda Vane, como siempre. Sí, tú te lo mereces, trabajas mucho, gracias, hermosa, te, te amamos mucho. No, yo también las amo mucho, pero quiero mis botas. <laughs> las amo mucho, pero quiero mis botas. ¿Cómo van con la adivinanza? Con esto que estoy haciendo abajo, esto es una eh, es una gran pista, esto de abajo ya el ojo se está terminando. Dice como toda una ¿qué? Una tejana. Sí, no, es que aquí las botas son el top. Sí, de por sí a mí siempre me han gustado las botas. Uh, entonces, con más razón estando aquí, porque aquí es tejano, me encantan las botas. Dice Vida que les diga quién, si no me van a bloquear ahorita. Ay, ¿cómo ven, chicas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Vida? ¿Qué hacemos con esa muchacha o oh, hombre? Yo no sé qué sea, ¿verdad? Mm, gracias, Belinda. Mm, no, no es Belinda. Mm, mm, mm. Me gusta la música tejana. Me encanta la música tejana. Voy a hacerme los labios. Dice que los labios ¿qué? que tus botas sean tu regalo de Christmas. Sí, fíjate que estaría bien. Jeje, te amo. Vida básquet. Yo también, hermosa. Pero ten cuidado con tus bromas. Porque aquí las chicas. Está muy a la defensiva y me defienden, entonces. Ten cuidadito con tus bromas, hermosa. O sea, está bien bromear, ¿verdad? Pero también hay que ser un poquito cuidadosas con nuestras palabras. Cristina Aguilera, no, chicas, acuérdense que les dije que es mexicana. Cristina Aguilera no es mexicana, o oh, sí, no, ¿verdad? Ya estoy tonta. Cristina Eustace. ¿Quién es Cristina Eustace? Me han dicho varios nombres de artistas que no los conozco. Quitamos ya el polvito. Lucía Méndez. No, Lucía Méndez no la caracterizó con una imagen de ahorita, porque no me gusta cómo quedó con sus cirugías. A Lucía Méndez la caracterizaría con una. Foto, viendo una foto de ella antes, de cómo era antes, muy bonita. Silvia Pinal, no, chicas. Silvia Pinal, dice Ar Arlette que ella vota por Dulce. Ruborcito. Hola guapetona. Hola guapetona a ti. Tú eres guapetona. Tú estás guapetona. Yo nada más me maquillo. Vamos a hacer la boquita. Yo creo que con la boquita van a terminar de, de checar el dato. Espérenme tantito. Estoy buscando un delineador. Rocío Jurado. Ay, me encanta cómo canta esa señora. Voy a hacer sus... Ah, me encanta cómo canta esa señora, Rocío Jurado. La India María. La India María con pelo güera. La India María con pelos güeros. Gracias, Fabi Maya. Gracias. Daniela Ramos Dan Daniela Romo perdón sí les voy a hacer una de Daniela Romo van a ver Acuérdense que me voy a ir a TikTok a subir música de ella. Y ahí en el video de TikTok le van a poner: Le atiné. Yo voy, a, yo voy a confiar en su palabra. A Florinda Mesa. Yo voy a confiar en su palabra y voy a mandarles un saludo diciéndoles un nombre. Y muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por su apoyo. Así es que vayan y síganme a TikTok. Déjenme buscar un labial. Sí, hermosa, sí es cierto. Si me gustó y la puedo comprar, cómpratela. Como Kiko. Qué cabroncitas son, ¿eh? Ya nos llevamos así a la chupitos. No se vale, nos tienes que leer a todas. Bueno, pues todas pónganle latine. Imagínense. Bueno, ella es también de usar, no usa los labios mate, ella se pone como brillitos. Entonces, voy a utilizar como poquito gloss porque ella no es de labiales mate. Entonces, voy a utilizar este, a ver si me sirve. ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Cómo estoy en TikTok? Ahorita les voy a decir cómo estoy en TikTok. Déjenme, les enseño cómo estoy en TikTok. Aquí tengo mi celular. ¡Ay! Déjenme, les enseño cómo estoy en TikTok. En, a ver si lo pueden ver, pero en TikTok estoy... Espérenme. En TikTok aparezco como el blog de Bane. El blog de Bane y tengo... Déjenme que se cargue bien porque el internet... Gracias, Vida Vázquez. Estoy como el blog de Bane igual. Mira. El blog de Bane. Tengo esta modelo aquí. El, el blog de Bane. Ok, vamos a prepararnos el cabello para la peluca. Aquí viene lo bueno, chicas, porque para recogerme tanto greñero mío. Tanto greñero mío. Tengo mucho cabello. Tengo muchísimo cabello. Me lo voy a partir en dos. Sí, también voy a subir una foto aquí, no se preocupen. Tengo muchísimo cabello. Entonces me lo voy a partir en dos. Me voy a hacer dos coletas. Sí, sí la voy a subir aquí, pero primero en TikTok, porque en TikTok voy a poderla subir con, con la canción, con la música de esa artista. Dice: si haces a dulce, te voy a amar más que nunca, Vida Vázquez. Este, ay, me agarré unos pelitos. Oh, dice Arlet, qué difícil es esto de hacerte chongos. Sin que tú veas, o sea, yo estoy impuesta a peinar y hacer todo, pero viendo y el hecho de no poder ver yo lo que estoy haciendo, pues ya me pesqué pelos acá atrás y ya me, me reventé cabellos. ¡Son unas psicólogas ustedes! ¡Qué bárbaras! ¡Au! Oh. Oh. ¡Lo que hago por ustedes, chicas! ¡Au! Oh. ¡Lo que hago por ustedes! Todo sea por mis chicas. Todo sea por mis chicas. <laughs> Lorena Herrera. Ay, quisiera parecerme a Lorena Herrera, pero Lorena Herrera, acuérdense que tiene una boca. Miren, se me cae el pelo. Lorena Herrera tiene una bocota bien grande, entonces no es no es Lorena Herrera. Bueno, es que no les voy a decir quién sí es y quién no es. Yo quiero que ustedes vean la transformación ya con la peluca y todo, ¿ok? Incluso con con la ropa. Ahorita a ver qué me pongo. Para hacer unos dos o tres TikTok con la música de ella. Dice, no, que no, que, no, que, no, que. No se me peleen. Amor y paz en este canal, no las quiero peleando. Chiquillas preciosas. Pones el nombre y ya. ¿Dónde? No, hermosa. Voy a hacer TikTok con la música de ella. Eso es más emocionante. Porque TikTok sí te deja subir fotos o hacer eh, canciones, música de ellas. Y pues sus canciones me encantan. Hay una canción con la que yo lloro, me encanta. Porque cuando yo estaba pasando por una crisis um, amorosa con mi ex marido, estaba, yo estaba llorando y pues Elenita a, des a descargarlo. Yo estaba llorando y, y esa canción apareció en la televisión y me llegó en lo más profundo de mi corazón. Entonces, aquí tengo la peluca. Nada más déjenme hacerle un pequeño. Aquí tengo la peluca, miren. Nada más déjenme hacerle un pequeño peinadito. Vamos a hacerle un poquito de... Ay, ay, ay. Un poquito de crepe. ¿eh? <laughs> Laura León. <laughs> nombre no, Laura León usa unas pelucas súper blancas. Súper blond y súper rubias. Laura León. No, no es Laura León. Tiene bastante cabello esta peluca. Y es algo que me encanta. Porque así puedes hacer tus creaciones con los puros dedos. Yo la estoy peinando, miren. Con los puros dedos. Y ella usa su fleco así, para un lado. Bueno, déjenme, me la pongo. Me la voy a poner para que ya vayan viendo la transformación. Tarán, tarán! Estoy nerviosa. Déjenme nada más la acomodo y ahorita les volteo la cámara, chicas. Espérenme tantito. Espérenme tantito. Las veo, las veo. Las estoy viendo, canijillas. Las estoy mirando. Ay, no puedo acomodarme este fleco. Quiero acomodármelo así, bien, perro. Ay, los pelitos chiquitos. Me caen mal. Aquí no le pude dar el crepe que yo quise, pero que yo quiero porque necesito ponérsela a alguien y peinarla. Pero como quiera, me gusta igual y ahorita no cuál ahorita déjenme de una vez le doy el crepe aquí no se me vayan cuestión de unos minutos ya las quiero ver a todas ahí con el nombre a ver si latinaron a ver si tienen buen ojo y a ver si es cierto que como roncan duermen eh quién es quién es quién es la hija de la chupitos es <laughs> la hija de la chupitos Díganme a quién me parezco. Dice dulce, dulce, <ríe> dulce. <ríe> Ay, es que este fleco tiene mucho pelo. Pero eso de que tenga pelo me encanta. Porque luego hay unas pelucas que tienen bien poquito cabello. Ok chicas, déjenme juego un poquito con la luz para que vean a quién me parezco. Nacasio Nacaranda. <laughs> Nacasio Nacaranda. Dice, como no soy de México, ni idea quién es Dulce. <laughs> Ella nunca, ¿qué? Ella nunca... Ella nunca anduvo rubia. No, Thalía no es. Tampoco es patinabilidad. Es la que muchos, muchos están diciendo. <laughs> Si no dices, te quitamos la peluca. <laughs> ¡Qué botana! Ay, no, ya quisiera parecerme a Gloria Trevi, pero les voy a hacer a Gloria Trevi, van a ver. Pues es dulce, chicas, es la señora dulce, tu muñeca, eso es...

Ahí lo tienen chicas. Me voy a ir a TikTok para hacer unos TikTok con su música y los voy a subir. Y uh, gracias a todas las que le atinaron. Sí, efectivamente es una caracterización de la señora dulce. Que me encantan todas sus canciones. Reina, esclava o oh mujer. Me encantan todas sus canciones. Seré amante o lo que tenga que ser, seré lo que me pidas tú. Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras. Reina, esclava o oh mujer, seré tu amante o lo que tenga que ser. <laughs> Ay, no canto bonito, chicas, pero ahora la llevo. Maquillarme, si sí sé. Maquillarme, si sí sé. Bueno, eso creo yo, ¿verdad? Eso quiero pensar yo: que maquillaje sí me sale. Cantar no, pero maquillaje sí me sale. Porque eres un lobo. Esa no me la sé. Un lobo que va vestido, no sé de qué. Uh, las dejo, chicas. Me voy a ir a TikTok. Tu muñeca. Eso es. ¡Ay! Me encantan todas esas. Pero yo quisiera la música, pero aquí no podemos, chicas. Entonces me voy a TikTok. Me voy a poner otra cosa encima. Ya me manché los dientes. Díganme si les gustó y díganme si sí me parezco a Dulce. Quiero que me lo digan honestamente y si no no pasa nada. Yo las quiero, yo las yo las ah, sigo sigo y seguiré queriendo igual. Díganme si me parezco en realidad o no me parezco. Dice sí, eres igualita. Gracias, hermosa. La caracterización ayuda mucho, o sea, el maquillaje ayuda bastante. Si te pareces, gracias. Dice un poco, gracias. Si te pareces. Y para mí sí me, sí me, sí me parezco. Gracias, hermosas. Gracias a todas. Si te pareces, gracias. Porque eres un lobo, un lobo que siempre va vestido con piel de oveja. <laughs> Sobre todo cuando miras hacia abajo. Las quiero mucho, hermosas. Vámonos a TikTok porque ya los quiero subir con la música de Dulce. Las quiero mucho. Les voy a subir también una foto aquí con el, el, un saquito que me voy a poner tipo dulce. Y me voy a poner un bra, porque no traigo ni bra para, ¿cómo se llama? Para que las niñas se vean más bonitas. Porque acuérdense que dulce siempre enseña a sus niñas muy bonitas. Me encanta. Las quiero mucho, las amo. Conéctense a, um, bueno, estén al pendiente de TikTok.